Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la clase de matemática discreta. En este momento yo ya les he subido el sílabo de la clase, donde aparecen la mayoría de cuestiones que se tratan en los primeros minutos del periodo, ¿no? Como ser la... y cómo ser el formato de evaluación, los días de examen y pues demás cosas, entre ellos los libros de la clase, los cuales he empezado a subir, pero me faltan algunos todavía. Obviamente hay un libro principal que está debidamente marcado en el sílabo y unos de referencia que también voy a ir subiendo en estos primeros días. Y pues bueno, la mayoría de cosas o dudas que podemos tener al principio del periodo están aclaradas ahí. Entonces, leamos, ¿verdad? Entonces, vamos a priorizar este inicio del curso en una cosa en específico que está en el sílabo también, pero que es importante decirles. Y es que el formato de las clases o la iniciativa de llevar las clases progresivamente a la presencialidad, como ha dicho el rector en diversas ocasiones, para el caso de la carrera de matemáticas, la escuela de matemáticas como tal, pues va a consistir en lo siguiente. De los 4 días que están asignados para clase en este curso, 3 de ellos van a ser tal cual lo estamos haciendo ahorita, clase virtual. El día jueves vamos a, no va a haber una clase exactamente a las 12, así es sincrónica, pero se va a mantener virtual, es decir, va a haber otras actividades como ser revisión de algún contenido en un video, pero no va a ser sincrónicamente. O sea, no voy a estar yo directamente hablando con ustedes en tiempo real. Y los días viernes voy a estar disponible yo en la universidad para que si el que tenga la disponibilidad de llegar, un horario entre 12 a 4, preferiblemente a las 12 que es la hora clase, pero entre 12 a 4, pues usted puede llegar y hacer las consultas de forma presencial si así lo gusta. Esto es de carácter opcional, si usted prefiere hacer las consultas virtualmente, igualmente lo voy a atender. Simplemente es el proceso, ¿verdad?, de retomar la presencialidad. Entonces, esas son las reglas de juego. De ahí, pues lo demás, pues podemos irlo aclarando en la medida va avanzando el curso, pero eso es lo primero. Entonces, como la cantidad de tiempo que vamos a disponer de forma simultánea es limitada a 3 días por semana, pues vamos a priorizar de que vayamos directamente a los contenidos de forma puntual y pues abordándolo con la mayor cantidad de ejemplos que sea posible. Entonces, la primera parte del curso, el primer parcial, se compone de 2 unidades. La primera es de principios de conteo y la segunda es la unidad de lógica. Entonces vamos a empezar con esta parte de principios de conteo y vamos a irla desarrollando durante esta semana. Es posible que nos baste la semana para terminarlo, pero vamos a irlo viendo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Principios de conteo. El primer principio que vamos a revisar es la regla de la suma. Y por cierto, las clases siempre yo las grabo con el objetivo de que posteriormente yo subirlas al campus y también la pizarra se la suelo subir al campus. Entonces técnicamente eso va a estar disponible. Lo único es que no hay una garantía de que esté inmediatamente termine la clase. Posiblemente pueda estar en la noche del día o hasta el día siguiente. Entonces lo ideal sería estar presente en la clase para poder revisar el tema en el tiempo que es. Sin embargo, si algún día, por ejemplo, no puede estar presente en clase, sepa que no la va a perder en sí, la puede revisar después. Sin embargo, no necesariamente esté el mismo día o justo después de que termine. Eso como comentario, dinámica típica de las clases que yo doy. Entonces, estamos hablando de regla de la suma. Esta regla dice que si una tarea puede realizarse
de n formas distintas. Y una segunda tarea. Puede realizarse de n formas distintas. Y además, ambas tareas no pueden realizarse al mismo tiempo. Entonces, el número de formas para llevar a cabo las dos tareas para llevar a cabo ambas tareas es M más N. Básicamente el principio dice que yo tengo dos tareas, las cuales no puedo hacer al mismo tiempo. Entonces, para la primera tarea yo dispongo de N formas distintas para realizarla y la segunda tarea de N formas. Entonces, de hecho, no es de llevar a cabo ambas, sino que es alguna de las tareas. Alguna de las tareas es M más N. Porque yo puedo elegir entre hacer la primera o la segunda. Y si elijo la primera, tendría M posibilidades. Si elijo la segunda, tendría N posibilidades. Pero como no las voy a hacer al mismo tiempo, sino que es o esta o la otra, entonces básicamente dispongo de la suma de las formas distintas que se puede hacer cada una de las tareas. Y si hubiesen tres tareas, la tercera se puede realizar de P formas. Simplemente el número de hacer cualquiera de las tres o alguna de las tres sería M más N más P. Y así, entre más tareas tenga, siempre que no las pueda hacer, no pueda hacer algunas al mismo tiempo, pues sería la suma de ellas. En eso consiste el principio o la regla de la suma. Bien, y el paralelo a esto es la regla o principio de la multiplicación. Entonces, la regla de la multiplicación nos dice que si un procedimiento puede dividirse en etapas, en este caso, para simplificar, vamos a decir que son dos etapas, o que pueden ser perfectamente más. Entonces, un procedimiento se puede dividir en dos etapas. Para la primera etapa, disponemos de M formas para realizarlo. Para la segunda etapa, de N formas. Para la segunda etapa, disponemos de N.
formas o maneras de llevarla a cabo. Entonces, el número de formas distintas de realizar el procedimiento es M por N. Está bastante claro por qué uno se llama regla de la suma y regla del producto, porque en una se hace una suma y la otra se hace un producto. Ahora, ¿qué las distingue? Fíjense bien que en la primera regla usted tiene dos tareas y va a hacer alguna de las dos. También se puede analizar como si fuesen casos posibles. Entonces, en el primer caso tenemos M de posibles resultados y en el segundo caso tenemos N. Entonces, si quiero saber de cuántos resultados posibles tengo, pues sumo las posibilidades de cada caso. Eso es prácticamente el principio de la suma. Ahora, la regla de la multiplicación describe más bien un proceso o un procedimiento, el cual va dividiendo en etapas. Primero hace esto, luego hace lo otro. Entonces, aquí, similarmente, son dos tareas también, pero aquí no es que va a ocurrir alguna de las dos. No es que tenemos casos. Aquí lo que tenemos es, primero va esto y luego va lo otro. Entonces, y aquí tenemos que realizar las dos. Entonces, el principio de la multiplicación me dice que si para la primera parte yo tengo M posibilidades y para la segunda yo tengo N posibilidades, entonces primero me centro en ver cuál de las primeras M ocurre y luego cuál de las segundas N va a ocurrir. Sin embargo, pues aquí tenemos que sin importar cuál de las M ocurra, de la primera parte, yo siempre voy a tener N posibilidades. Y pues, si alguna vez han trabajado con diagramas de árbol, pues esto es mucho más intuitivo. Entonces, por ejemplo, si usted va a elegir una letra y luego un número, o una vocal y luego un número, o vamos a simplificarlo más para no hacerlo tan largo. Vemos que usted dispone de tres letras, A, B y C. Y que dispone de los números, por otro lado, 0 y 1. Y usted se le va a asignar alguna configuración o algún código en el cual primero seleccionamos una letra y luego un número. Entonces, ¿cuántos códigos disponibles dispongo? Pues, vean que eso es una tarea que está dividida en etapas. Primero se selecciona la letra que va a ser escogida. En este caso pueden ser A, B o C. Y luego, independientemente de cuál elijamos, pues nosotros tenemos dos posibilidades, 0 o 1. Entonces, aquí los posibles códigos serían A0, A1, B0, B1, C0 y C1. ¿Cuántos son? Un total de 6. Ahora, en lugar de hacer este diagrama de árbol todas las veces, es más sencillo ver. Bueno, yo para la primera etapa, que es elegir la letra, yo tengo 3 opciones. Y para la segunda etapa, que es elegir el número, tengo 2. Entonces, la regla de la multiplicación me dice que yo esto me lo pude haber ahorrado simplemente multiplicando 3 por 2. Que de hecho da el número exacto de cuántas posibilidades distintas había. Entonces ahí la idea sería, primera etapa es elegir la letra. Tengo 3 posibilidades. Segunda etapa, elegir número. Tengo 2. Y como estas forman parte de un procedimiento que es generar el código este, entonces pues los multiplicamos. La principal, el resultado da 6, y la principal diferencia, por ejemplo, con el principio de la suma o la regla de la suma, es que aquí en la multiplicación pasan o tienen que ocurrir las dos tareas o las dos etapas. En el de la suma solo ocurre una de las dos. Eso es una diferencia importante
que normalmente suele ayudar a decidir, suele ayudar a decidir, perdón, cuál de las dos reglas utilizar. Ya vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos en el cual utilizamos ambos principios para pues, que quede un poco más claro. Pero que básicamente este esquema de tener una línea abajo de escribir qué estamos haciendo y arriba ver cuántas posibilidades tenemos, es una práctica bastante común en estos problemas de principios de conteo. Y ya luego vamos a ir experimentando un poco más con procedimientos un poco más elaborados. Pero esta es la parte inicial. Perdón. Entonces vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos. Primero, una biblioteca. Tiene 40 libros de programación. Y 50 de cálculo. Entonces, el número de formas de elegir un libro de la biblioteca en alguno de estos temas es, y pues hacemos el diagrama parecido al de arriba. Entonces, aquí tenemos dos tareas, o prácticamente elegir el libro se puede contemplar en dos casos, que no serían exactamente tareas, pero son casos, que es prácticamente lo mismo. Y pues tenemos un caso es que se eligiese un libro de programación y el otro caso es que se eligiese un libro de cálculo. Entonces, este sería como un caso uno. El libro es de programación. Y el caso dos, el libro es de cálculo. Para el primer caso tenemos 40 posibilidades, para el segundo tenemos 50. Ahora, como estos son casos, y no es que primero voy a elegir uno de programación y luego uno de cálculo, entonces pues tendría que hacer la suma de ellos. Porque yo tengo aquí dos casos. Esa es una clave aquí. Casos es prácticamente un indicativo de regla de la suma. Y pues tendríamos entonces 90 formas de elegir un libro en alguno de esos temas. Esta es otra palabra que también delata el tipo de regla que tenemos que utilizar. Es alguno de estos problemas. Perdón, alguno de estos temas. Si por ejemplo dijese la forma de elegir un libro de la biblioteca de cada tema, ahí el problema cambia un poco porque necesito llevar uno de cada uno. Así que ahí más bien sería multiplicación en ese segundo planteamiento que estoy haciendo. Porque primero tendría que elegir el de programación, tengo 40 posibilidades, y luego elegiría el de cálculo para el cual tengo 50 posibilidades. Y fíjense que realmente no importa si yo elijo primero, o decido primero elegir el de cálculo y luego el de programación, porque igualmente sería en un caso 40 por 50, en el otro 50 por 40, lo cual da lo mismo. Ok, entonces aquí tenemos ilustrada la regla de la suma una vez más. Bueno, una vez porque en la anterior fue de multiplicación. Y pues vamos a ver un segundo ejemplo ahora. Ok, entonces, un instructor de laboratorio tiene 5 libros distintos. Para dar un curso
en alguno de los siguientes lenguajes. Y pues los lenguajes son C++, Java, C# o puede ser Python. Entonces tiene 5 libros y con ellos va a dar un curso con cualquiera de estos lenguajes. Entonces la pregunta aquí es, ¿de cuántas formas distintas puede él dar un curso? Okay, entonces, básicamente la cuestión aquí es, queremos ver de cuántas formas puede dar un curso. Obviamente, curso de los que estábamos hablando acá arriba. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es desestructurar qué significaría dar el curso. Para dar el curso, primero se tiene que saber qué lenguaje es el que va a dar en el curso y luego decidir qué libro va a utilizar para enseñar ese lenguaje. Entonces ya tenemos nuestro problema en sí dividido en etapas. Entonces tenemos aquí lenguaje. Y aquí tenemos el libro. Entonces, ¿cuántas opciones tengo yo o tiene el instructor, mejor dicho, para enseñar un lenguaje? Tiene 4 opciones. Hay 4 lenguajes posibles que él está capacitado para enseñar. Y él dispone de 5 libros para dar alguno de los, o sea, tiene 5 libros distintos con los cuales puede dar estos lenguajes. Y aquí fíjense que no especifica realmente que si los libros son libros, o sea, hay 5 libros para C++, otros 5 libros para Java, otros 5 libros para C#, otros 5 libros para Python. No especifica eso, o si es que los 5 libros abordan los 4 lenguajes de forma distinta, por separado. Y eso realmente no nos interesa. Lo que nos interesa es que si yo elijo C++, entonces yo tengo 5 opciones para elegir el libro con el cual el instructor daría ese curso. Y lo mismo con Java o con Python o con C#. Entonces hay 5 libros disponibles. No sabemos de cuál de las dos formas, pero una parte importante en combinatoria, que es lo que estamos estudiando con esta parte de principios de conteo, es aprender a discernir qué información es la importante. Entonces, aquí no importa la configuración en la que estén estos libros, sino que sabemos que una vez elegido el lenguaje, yo tengo 5 libros con el cual puedo elegir cómo dar el curso, o el instructor, mejor dicho. Y pues serían un total de 20 formas para dar el curso. Y tampoco nos interesan detalles que no están escritos en el problema, porque podríamos llegar a pensar, pero ¿qué tal? Y de esos libros hay 2 que abordan el lenguaje de la misma manera, así que prácticamente será lo mismo. Y sí, puede pasar, pero esa es información que no está especificada, así que no hace falta que uno la asuma. Entonces, este problema nos deja 2 de esas cuestiones a tener en cuenta cuando uno trabaja y problemas de conteo o de combinatoria. Primero, centrarse en la información importante y segundo, no asumir cosas que no están escritas aquí. Entonces, si no está escrito, no hace falta considerarlo. Porque si hiciese falta considerarlo, sería un detalle a estar presente en el problema. Ok. Entonces, pasemos a otro problemita, en el cual nosotros empezamos a ponerle condiciones a nuestros conteos. Entonces eso se ilustra bien en el siguiente ejercicio.
no solamente tenemos que hacer conteos, sino que también tenemos que aprender a restringirlos. Entonces, primero, un poco de contexto, que para la mayoría de problemas así escritos es necesario. En un país, el diseño de placas para vehículos consiste en dos letras seguidas de cuatro dígitos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas placas pueden crearse sí? Bueno, sí, voy a poner cuántas placas pueden crearse sí. Voy a poner aquí una serie de incisos. Primer inciso, no pueden repetirse letras ni dígitos. Ok. Voy resolviendo inciso por inciso para ir abordando todo. En primer lugar, diseñar una placa es un procedimiento, es un proceso que consiste en dos etapas. Primero, hacer la selección de letras y luego hacer la selección de dígitos. Entonces vamos a empezar dividiéndolo así. Entonces, letras, luego dígitos. Internamente, en el procedimiento de elegir las letras que van a formar parte de la placa, pues se divide a su vez en otros dos, en otras dos etapas. Sería elegir la primera letra y la segunda letra. Entonces, internamente aquí, yo tengo otras dos etapas internas. Entonces, aquí técnicamente haría de nuevo esto de aquí, pero pues realmente no hace falta llenar de líneas por cada etapa. Basta, o mejor dicho, estas líneas son principalmente para que nosotros nos guiemos en qué estamos haciendo. Entonces, ¿de cuántas formas yo podría elegir la primera letra? Pues en lenguaje español, que es en el que estamos trabajando, disponemos de 27. Entonces, la primera letra se puede elegir de 27 formas. Y lo voy a multiplicar porque, como les dije antes, son etapas las que estamos realizando. Entonces, la segunda letra de la placa, ¿cuántas opciones tendrá? Bueno, como aquí dice que no pueden repetirse, entonces yo tengo de las 27 letras, yo la única que no puedo usar es la que haya quedado de primera. No sé cuál es, pero la que haya quedado primero ahí no puede ir. Entonces dispongo de un total de 26. Y bueno, este producto de 27 por 26 me daría el número de formas de la primera etapa de la elaboración de la placa, que es la selección de las letras. Ahora vamos a pasar a los dígitos. Los dígitos, la selección de dígitos también consiste en, también podría consistir, en este caso, en cuatro etapas. Porque hay cuatro dígitos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Esas son cuatro etapas internas a esta etapa de aquí. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Vamos a establecer una multiplicación de forma que pues vayamos abordando las restricciones que aparecen aquí abajo. Entonces,
¿Para el primer número tengo alguna restricción? No. Okay. ¿Y cuántas posibilidades puedo colocar? Bueno. 10. Correcto. Puedo colocar 10. Bien. Ya colocado el primer número, sea cual sea, para el segundo disponemos de ¿cuántas posibilidades? 9. 9, correcto. ¿Y para el tercero? 8. Y para el cuarto, 7. Ya le agarramos ahí a lo que va ocurriendo. Cada vez que colocamos un número, vamos perdiendo una posibilidad para las siguientes etapas de la selección. Y pues bueno, esta multiplicación de aquí nos daría el número de formas de elegir los dígitos. Ya que conozco de cuántas formas se pueden elegir las letras y de cuántas formas se pueden elegir los dígitos, el principio de multiplicación nuevamente me diría cuál sería el número de placas que yo puedo hacer. Y pues aquí basta con que tomemos calculador y veamos cuánto da. Yo lo tengo ya por aquí calculado, pero si ustedes lo está diferente y me corrigen, pues también puede ser una situación. Y me dio 3.538.080 placas. Lo mismo me dio. Excelente. Bien, entonces, este es el número de placas que se pueden hacer. Así, con esta restricción, no pueden repetirse letras ni dígitos. Ok. Para hacer una comparativa, veamos qué pasa si no le doy ninguna restricción. Entonces, pueden repetirse letras y dígitos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas placas pueden crearse si pueden repetirse letras y dígitos? El esquema es similar, solamente que ahora no va a ser necesario ir restando uno cada vez que pongamos un número o una cantidad de formas. Para la primera letra tenemos 27 posibilidades y para la segunda, pues también, porque no hay restricción. Y para los dígitos, pues pueden ser cualquiera. Y pues podemos hacerlo de un solo así. Para el primer dígito hay 10 posibilidades, para el segundo hay también 10, para el tercero 10 y para el cuarto 10, porque pueden ser cualquiera. Y pues, igual que antes, multiplicamos estas dos y estos dos números. Y pues esto nos dejaría un total de 7.290.000 cerrado. Bien. Era de esperarse que terminara en 4 ceros, un producto de 4 10 aquí, 10 a la 4. Y pues 27 por 27, esto es 3 a la 6, 3 a la 6 es 729. Así que este sí es más fácil de ver si pues no sabemos alguna que otra potencia. Pero vean entonces, dos cosas interesantes. Y es que, como es de esperar, si no le pongo restricción, entonces el número debe de ser más grande. Porque aquí estoy restringiendo las posibilidades. Y bueno, realmente solo era una situación interesante que era esa. No sé por qué había dicho dos, pero realmente solo había pensado en una. Y pues eso. Era algo de esperarse, pero que aquí lo vemos de nuevamente como un ejemplo. Y ahora vamos a ponerle una restricción más. Bueno, vamos a un caso aparte, en el que ponemos una, que volvemos a poner restricciones, pero ya no son como las de antes. Entonces, entonces la pregunta aquí sería, ¿cuántas placas pueden crearse si las letras deben ser vocales y los dígitos deben ser pares? Perdón.
Ok, entonces los dígitos deben ser pares. Aquí vamos a hacer la misma separación en letras y dígitos. Pero vamos a tener que hacerlas o contabilizar las posibilidades de cada una con esta nueva restricción. Entonces las letras deben ser vocales, tenemos 5. Y pues no dice que no puedo repetirlas. Así que, bueno, no nos prohíbe la repetición. Aquí lo especificamos por el hecho de comparar con el de arriba, pero técnicamente si no dice que no debo repetirlas, pues no debería de asumirlo. Entonces, si yo tengo 5 vocales y puedo repetirlas, pues el número de formas de elegir las letras sería 5 por 5. El primer 5 para la primera letra y los segundos para la segunda letra. Y pues para los dígitos deben ser pares. Los dígitos pares son 0, 2, 4, 6 y 8. Son un total de 5. Y pues entonces pueden ir cualquiera de esos 5 en las 4 posiciones correspondientes a dígitos. Multiplicamos esto y pues esto nos da 5 a la 6. Que esto resulta ser 15.625. Entonces, para que vean que aunque el hecho de, por ejemplo, uno recordar ciertos detalles de las placas, pues reduce bastante el número de placas que habría que revisar. Si usted solo recuerda al ver una placa de que no se repetía ninguna letra y ningún dígito, pues, si tuviese la configuración de arriba, ¿verdad? Pues prácticamente siguen siendo más de 3 millones de posibilidades las que hay que investigar, mientras que si usted no se acuerda de nada, pues son muchos más. Pero si usted recuerda que las letras eran vocales y además que los 9 dígitos eran pares, aunque no recuerde ninguna letra ni ningún dígito, reduce a menos de 20.000, que en comparación a las de arriba es bastante la reducción. Entonces, a veces esos pequeños detalles pues pueden hacer una gran diferencia, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejercicio más en el cual vamos a combinar en un mismo ejercicio regla de la suma y regla del producto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Y siempre dentro de este mismo ejercicio de placas. Entonces, suponga que los vehículos particulares deben tener placas que inician por H. Mientras que el transporte público debe tener placa que inician por T. Entonces, usted nos pregunta aquí cuántas placas pueden asignarse. Aquí, claramente, como solamente nos exponen dos posibilidades, pues hay que concentrarse en esas dos. No estamos aquí considerando de que, es que también puede haber un tercer tipo de vehículo, el cual sea del estado, por ejemplo, y ese empiece por N. Cosas así. Eso no hace falta suponerlo, ni hace falta tenerlo en cuenta, porque no está descrito acá. Entonces, normalmente este tipo de preguntas son bien restrictivas. Lo que hay, lo que se dice, es lo que hay.
Entonces aquí vamos a tener que hacer algo parecido a lo de arriba. Sin embargo, vemos que hay dos casos. Uno para vehículos particulares y uno para transporte público. Y esos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Al menos no deberían, ¿no? Entonces no puede tener dos placas de distintos tipos. Entonces vamos a tener que separar en casos y luego, en cada caso, proceder como arriba. Entonces tenemos paso 1. Son carros particulares. Entonces, para hacer las placas, bueno, está muy separado esto. ¿Sí? Entonces, fijémonos bien que para la primera letra de los carros particulares, yo no necesito elegir nada porque ya está colocada, es H. Entonces, solo hay una posibilidad. Para la segunda, habría 27. Puede ser cualquiera. A menos que ya el problema dijese que no se puede repetir o cosas por el estilo. Ahí pues habría que hacer la consideración. Pero aquí, sin ninguna restricción, son 27. Y para los dígitos, pues pueden ser cualquiera. No hay restricción, así que en las cuatro posiciones pueden ir 10 posibilidades. Entonces, multiplicamos esto. Si nos da que en el primer caso tendríamos 270.000 placas. En el segundo caso, que es el de transporte público, pues tendremos una distribución parecida. Pues para las letras, la primera no la podemos tocar, debe de iniciar por T, solo hay una posibilidad. Y la segunda, pues puede ser cualquiera. De hecho, las cuentas son idénticas. Eso no significa de que sean las mismas placas para particulares y para públicos, simplemente que la cantidad es la misma. Ahora, se nos pregunta cuántas placas pueden asignarse. Entonces, las asignaciones van a depender de si el carro es particular o público. Son dos posibilidades, dos casos que no pueden ocurrir simultáneamente. Por lo tanto, entre estos dos o entre estos resultados vamos a tener que aplicar el principio de la suma. Entonces luego, así, el número de placas posibles para asignar es la suma. 540.000. ¿Okay? No sé si hay alguna duda o pregunta con lo que desarrollamos hoy. Okay. No, entonces, excelente. Oh, claro. Bien, entonces les voy a comentar cuál es mi idea para el desarrollo del curso. Mi idea es, y esta semana va a estar un poco complicado porque ya empezó, pero voy a hacer lo posible, pero con seguridad a partir de la siguiente semana, desde el inicio de la semana, va a haber una especie de guía o una serie de ejercicios asignados para realizar, y la idea es que usted los trabaje de lunes a jueves. ¿Por qué de lunes a jueves? Porque si usted acumula una pregunta en esos días, usted puede utilizar el día viernes, que es el día opcional en el que usted puede ir a la universidad y me va a encontrar para responderle sus dudas. Entonces la idea es que al inicio de la semana usted tenga disponibles los ejercicios, usted los pueda ir trabajando conforme vamos viendo la clase, y pues te acumula todas esas dudas que tenga. Si usted gusta, las puede abordar de forma virtual, porque también tampoco es bueno guardarse la duda tantos días, ¿verdad? Pero si prefiere que sea mejor presencial, pues está disponible el viernes. Pero, pues esto sería el modus operandi, ¿verdad?, de la clase. Bien, para los que, pues si alguien entró luego del inicio de la clase, les comentaba rápidamente que los
datos preliminares del curso están en el sílabo, el cual ya está subido. Ahí aparecen los libros también los estoy subiendo al campus, porque algunos pesan bastante, así que estoy viendo cómo. Y una cosita importante que olvidé mencionar al inicio, es que en el sílabo aparece que un libro es el principal, es el libro de Rosen, que lo pueden leer en inglés en la octava edición, o lo pueden leer en español en la quinta edición. Eso se lo estoy subiendo. Sin embargo, esta parte de principios de conteo lo estamos trabajando del libro de Matemática Discreta de Ralph Grimaldi. Libro que también voy a colocar en el campus, pero por cierto, esperaba. También voy a colocarles en el campus. A ver. Entonces, este también va a haber una edición en inglés, que es la quinta edición, y una edición en español, que es la tercera. Y siempre les doy las dos opciones porque no los voy a engañar. En la medida avancen con sus carreras, y si no es que ya les ha tocado, pues van a tener que al final de cuentas trabajar con libros en inglés. Y pues es un requisito que no es obligatorio, pero es necesario a la larga. Entonces, qué mejor que ir practicando un poco. Igual, siempre se les da la contraparte en español, porque como les digo, no es obligatorio. Pero sí es lo ideal que uno vaya practicando. Usted tiene fluidez en inglés, pues es lo recomendable trabajarlo en inglés para que sí ya vaya familiarizándose con los con el lenguaje técnico propio del curso. Ya sea que usted vaya por el área de matemáticas o por la de sistemas, igualmente termina uno pues estudiando en inglés. Así que siempre les doy las dos opciones por eso. De hecho, una de las bibliografías está en portugués. Que portugués no es lejano al español, alguna que otra cosa se entiende, pero pues ahí está. Y algunas cosas, como algunos ejercicios que solo ocupan símbolos, ahí ni siquiera se ocupa traducción. Entonces, siempre está ahí la posibilidad. Entonces, yo los voy a dejar por aquí, a menos que haya alguna pregunta. Sí, Lick, tenía una pregunta sobre los exámenes, si eran presenciales o virtuales. Sí, los exámenes son presenciales. Es la disposición de la Escuela de Matemáticas, clases virtuales en la modalidad que les dije, y los exámenes serían presenciales. Y los días son prácticamente, los días que caen en examen son viernes, y pues normalmente durarían 2 horas. Un horario de 12 a 2 en los días señalizados en el sílabo que está en el campus. Entonces, pero sí, buena pregunta. Licenciado, buen día. Para el día del examen nos pedirán el carnet de vacunación. Sí, es parte de los protocolos que puso la universidad de materia de bioseguridad. Y la idea es que se cuente con un esquema de vacunación completo, ¿verdad? Si usted todavía no ha podido y realizar el esquema de vacunación completo, que serían las 2 dosis más una de refuerzo, lo recomendable es que lo hagan estos primeros días y que no lo deje acumular hasta el día del examen, porque si no, después puede andar con efectos secundarios de la dosis y pues va a afectar su desempeño, ¿no? Entonces, pero sí. Nada más como consulta, ya que estamos viendo reglas de conteo. ¿Es posible que lleguemos a tocar algo relacionado con estadística? ¿O no se tiene previsto para el curso? De hecho, nos quedamos justo en el límite con estadística, porque sí tienen que ver. De hecho, lo ideal sería que uno llevara esta clase de principios de conteo primero y luego llevara estadística, pero pues ahí hay una falta de coordinación entre los planes de estudio, porque perfectamente uno podría llevar estadística antes que esto, pero
Dentro del contenido del curso no está contemplado ver probabilidad, aunque en algunos de los libros de referencia sí tienen secciones de esa de probabilidad. Pero en el curso dentro, técnicamente no lo vamos a ver. Está bien. Como otra consulta, si no fuera posible por temas de transporte llegar a la universidad el viernes, ¿se podría dar el caso de que estuviera pendiente del grupo para hacer consultas por ahí también? No, sin ningún problema. Si usted prefiere hacer la consulta virtual, como les digo, lo del viernes es opcional. Si usted le sienta mejor hacer las consultas de forma presencial, lo puede hacer. Si usted lo prefiere de forma virtual, también yo no tengo ningún problema. Está bien. Y con respecto a los otros días, ¿se podrían dejar preguntas planteadas en el chat? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Listo. Okay, no sé si hay alguien más. Licenciado, ¿ya compartiría en el campus la fecha de los exámenes? Sí, están ya en el sílabo de la clase. Ah, ok. Gracias. Listo. Lick. A ver, permíteme un momentito, quien habló, que es que me escribieron por el chat y me preguntan que dónde me podrían encontrar los viernes en caso de que fueran a la universidad. Bueno, en el sílabo les comento, igual se los repito ahorita, solo es para irles diciendo, que les comenté que en la oficina en la que yo estoy es en el F1, segundo piso, cubículo 1, que es el primero a mano derecha en el departamento de matemáticas. Ok. Le digo una pregunta. Dígame. Si agarramos la posibilidad en el ejercicio que además de particulares y públicos, que también en los primeros dos dígitos sean por el número del departamento de donde se registra el vehículo, ¿sería uh-huh. más largo o cómo? Ahí lo que habría que hacer es... por ejemplo, estas primeras dos posiciones ya no las contaríamos de forma individual. Y aunque, vamos a ver. Serían por uno, ¿verdad? La primera posición sería 0 y 1. Correcto, sí. Hasta 8, creo que son los de 18 departamentos. Pero sí, habría que dividirlo un poquito más porque en el caso de que caiga 0, entonces aquí en la segunda posición pueden ir los 10, pero si cae 1... solo puede llegar hasta 8 el otro. Entonces habría que hacer una división por casos aquí adentro. O sea que habría que desarrollarlo un poquito más. Entonces, porque la idea sería, solo en esta parte de dígitos hay dos casos. Si es 0, pues el resto del conteo sería así. 10 posibilidades para el segundo número y los otros dos que pueden ser 10 y 10. Y si fuese 1, entonces tendríamos 8 posibilidades para el segundo número y 10 y 10 para los otros dos. Entonces, ¿qué habría que hacer con eso? Bueno, al final, en el primer caso quedarían 1000. En el segundo caso quedarían 800, ¿no? Y es cada uno de estos debería de multiplicarse por 27, que es el resultado de esto, y sumarse entre sí. Y eso daría el resultado de particulares. Y habría que hacerlo de nuevo para públicos. O sea, ya por todo, esto por 27 y esto por 27, la suma daría, no esta cantidad, pero sí el resultado para particulares. Y habría que hacerse lo mismo en el otro. Le digo una pregunta, ¿en el del 0 no sería 9 por 10 por 10? Cierto, de hecho tiene razón, porque no tendría sentido que, o sea, no hay un 0, 0, ¿no? Así que, sí, aquí debería de ser un 9 en realidad. ¿Y se podría juntar los dos y poner 17 por 10 por 10? Solo que, de hecho nos faltaría uno, ¿verdad? Porque son 18. Y la cuestión aquí está en que en este conteo que hice no estaba considerando el cero, o sea,
no estaba considerando, está, o sea, conté 18, pero dejé el 1 y 8, pero en realidad aquí hay 9 posibilidades. Y esas 9 son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El único, sí, que se queda fuera, el único que se queda fuera es el 9. Así que sería aquí 9. Y con respecto a la pregunta que me hicieron, sí, realmente podríamos juntar estos dos y plantar 18 posibilidades. Sería más cómodo, en realidad, sería la solución óptima. De, en lugar de considerarlos por separado, agrupar estos dos, poner ahí 18 posibilidades y para las otras dos hay 10 y 10. También es una solución válida y de hecho del mismo resultado. Bien. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Va a subir el material, vale? Sí. Gracias. Listo. Ok, entonces. Bien. ¿Usted se toma bien a pecho lo del 25% de asistencia? No, no. No, creo que en un formato virtual, pues sí, yo considero que sí puede hacerse un poco flexible con eso. Prácticamente no tomo una asistencia estricta. Obviamente siempre me fijo más o menos los nombres de quienes se conectaron, pero no los tengo así como anotados en lista de, ah, este vino, este no vino y así. Ya saben. Bien. Bien, entonces, creo que vamos a irnos quedando aquí por hoy, ¿verdad? Entonces, nuevamente, bienvenidos al curso. Y pues, listo. Espero que aprendamos bastante y que tengan feliz tarde. Seguimos trabajando mañana. Feliz tarde. Hasta mañana. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Muchísimas gracias, Lick.